Por la tierra roja, por la alfombra verde, aquí vamos, rodando desde Oberá por la Ruta del Té. La Ruta del Té tiene menos de 100 kilómetros de extensión, a lo largo de la cual van pasando los teales o los tesales, que son los campos cultivados con la planta del té. Y así llegamos hasta el corazón mismo de nuestra historia, que ya habíamos vislumbrado desde el aire. Las Camelias, campo de golf y jardín de té, un lugar especial, con su laguna dominando la escena y una casa confitería de madera de inocultable estilo inglés. Y ahí nomás, como incrustada en medio de la superficie cultivada, la cancha de golf, y por todos lados el declive suave de las plantaciones. A caminar entre los surcos para tener buena vista del conjunto, me invitó Carolina Okulovich, mi anfitriona y orgullosa heredera de una tradición que arrancó allá lejos y hace tiempo. Cuando vino mi bisabuelo de Rusia en el barco, vinieron él con algunos hermanos. Algunos se volvieron, otros se quedaron. Basilio. Mi bisabuelo Basilio. Entonces él empieza con el té, empieza a plantar té. Después tiene sus hijos, forma su familia en Argentina. Esto fue en Campo Viera. Y mi abuelo Basilio también se dedica al té y cuando forma su familia decide armar una fábrica a un kilómetro de la fábrica del papá. Después viene mi padre, Carlos, que también sigue con el té. Y bueno, y ahora estoy yo, que me crié también con el té y por eso el lazo tan fuerte. Carolina tuvo como juguete habitual en su infancia un carrito donde acarreaba ella misma la cosecha hasta el secadero de la fábrica. Se crió, se podría decir, como un colono más. Yo me crié adentro de una fábrica de té prácticamente, porque la casa estaba enfrente a la fábrica. Vos, cuarta generación, ¿cuáles son tus sueños con el té? Porque cada generación debe haber tenido lo suyo, ¿no? Sí, yo siempre escucho hablar del té argentino por ahí cuando vamos a tratar de vender té afuera o de cuando empiezan a contar las características de los tés de cada origen. El té argentino está caracterizado como se vende en grandes volúmenes para el té frío, para el saquito. Y yo empecé a conocer los té buenos, los más caros, y siempre decíamos, bueno, ¿por qué no hacer en Argentina? Pero ahora tenemos un proyecto que va de la mano con lo turístico y vemos la posibilidad de poder empezar a hacer un té de excelente nivel. Gourmet. Gourmet, exactamente. Con nuestras propias manos, con toda la metodología manual. Ah, el estilo artesano. Claro. Yo te contaba que... Para eso es hora de conocer a Victoria, que es la presidenta del Club del Té en Argentina. Ella no solo es fanática de esta infusión, sino que además es catadora de té y desde luego conoce como pocas la historia de este brebaje y la cuenta como si fuera un cuento. El té tiene origen en China, tiene casi 5.000 años de historia. Hay muchas leyendas que cuentan cómo se descubrió el té. Una de las que a mí más me gustan es la que habla del emperador Shen Nung. Cuenta que este emperador vivía en su palacio, un día salió a pasear por sus jardines. Imagínate los jardines hermosos en China en la época imperial. Se sintió cansado y se sentó a descansar debajo de un árbol. Tuvo sed, pidió que le acercaran un vaso con agua, un cuenco, y desde la antigüedad vos sabés que el agua se la hierve, se la calienta para purificarla. Entonces sus sirvientes le acercan a Shen Nung un cuenco con agua caliente, y de ese árbol cae una hoja. Inmediatamente, al sentir el aroma que desprende esa infusión, Shen Nung se sintió revitalizado. Todo el cansancio que tenía, viste que se había sentado a descansar, desapareció, sintió que le volvió el alma al cuerpo. Entonces, en ese momento se dedicó a estudiarlo, descubrió que efectivamente ayudaba a aclarar la mente, a quitar el cansancio, a relajar el cuerpo, y ordenó que siempre lo prepararan para él. Este viejo emperador fue el primero, según este romántico relato, pero fueron los monjes los que ayudaron a hacerlo universal.
Y a partir de ahí el té se extendió a todo el mundo, principalmente al principio por manos de los monjes budistas. Monjes budistas que venían de países vecinos, por ejemplo de Japón, viajaban a China a estudiar budismo, llevaban de regreso a casa la costumbre de tomar el té. Luego mucho después los europeos. En realidad fueron los holandeses los primeros en hacer la primer gran importación de té que distribuyeron en toda Europa. Los ingleses se aficionaron muchísimo, por supuesto, vos sabés que el té es símbolo de Inglaterra. Todo es muy joven en Argentina en comparación con los países de la vieja Europa. Pero de allí es como vino la infusión, gracias a los inmigrantes del este europeo. El té llega a la Argentina de la mano de un monje, un sacerdote, en realidad, que se llamaba Tijón Natiuk. Él tenía familia aquí en Misiones y llegó de visita y trajo consigo de regalo una bolsita con semillas de té. La cuestión es que el hermano de Tijón, que se llamaba Vladimiro, era agricultor. Entonces él sembró las semillas, obtuvo plantas, las pudo multiplicar. Obtuvo muchas más semillas que le dieron origen más tarde, en los años 30, a un montón de plantaciones de té aquí en Argentina. Victoria es sommelier de té. Ella puede descubrir hasta los mínimos ingredientes que hacen un té distinto de otro, y por eso se ha transformado en educadora. Barcelona, ciudades de Estados Unidos, Madrid, Londres, tanto como en Buenos Aires, en cualquier lugar del mundo son bienvenidas sus conferencias y sus secretos para iniciarse en este ritual. Yo siempre estuve muy relacionada al té desde muy chiquita. Mi abuela tenía una casa hermosa con un jardín divino que me recuerda mucho a este lugar, y ella ponía una mesita debajo de un cedro, ponía su mantel bordado por ella, amasaba los scones, hacía su propia mermelada y preparaba el té. Y yo tengo el recuerdo súper vivido de que cuando ella preparaba el té aparecían mariposas. Eso a mí me... pero me enamoro para siempre. Sí. Y yo siempre a mis alumnos les digo, cuando uno descubre esa magia del té, ese encanto, no hay vuelta atrás. Yo siempre me imagino el té como un hada, ¿viste? Que viene volando, te toca con su varita, y uno no puede salir del té. Es maravilloso. Contra lo que uno piensa, la Argentina tiene las fábricas más modernas en cuanto a tecnología de todo el mundo. Raro, pero es así. Las plantas, como se ve por todos lados en las camelias, no tienen más de un metro veinte de altura. Es tal la mecanización que prácticamente la materia prima no se toca hasta que termina todo el proceso. En el mundo, el té argentino se vende en grandes volúmenes para el clásico té en saquitos o también para el iced tea, o sea, el té frío. Y Carolina quiere volver, como un desafío personal, a usar el viejo estilo artesanal para demostrar que en Argentina también se puede hacer un té gourmet. Competitivo o comparable con los tés más ricos de los... Que uno se imagina esos tés que se hacían en Ceilán, no sé cómo se llamaban. Claro. Que hacían los ingleses, ¿no? Claro, o que toman los ingleses. O que toman los ingleses. Sí, las hebras grandes. Sí. El verde, el negro. Y estamos logrando. ¿Y estamos en eso? Sí, estamos logrando. ¿Y ya lo estás haciendo? Hicimos una fábrica en escala, sería miniatura, para poder hacer el proceso ortodoxo. Y bueno, estamos aprendiendo también, porque es distinto a lo que venimos haciendo hace todos estos años. Bueno, ¿y cuánto hace que estás con este proyecto? Y este proyecto lo empezamos hará 2 años. Bien. Sí. ¿Y ya con resultados? Sí, concretos. La selva misionera es un lugar óptimo para el cultivo de esta planta. En cuanto a volumen, Argentina es el noveno país productor del mundo, por encima, por ejemplo, de Japón. Pero si estoy aquí, es porque todavía sigue siendo para nosotros todo este asunto un misterio. Y asociamos a esta provincia con los yerbatales y no con los tezales. Es hora de empezar a revelar sus singularidades. ¿Y cómo tomar el té? Como más te guste.
Como más te guste. O sea, es que siempre me preguntan, ay, Victoria, ¿le puedo poner azúcar al té? ¿Le puedo poner limón? Y mi respuesta es, ponele lo que más te guste. Ponele limón, whisky, miel. Sí. Porque el té es para disfrutar. Por supuesto, cuando hacemos una cata técnica en el club, no se le agrega nada. Porque todo lo que le agregues va a modificar la percepción, para bien o para mal. No queremos ni tapar defectos, ni generar virtudes que no tenía el té. Uh-huh. Pero sí, se le puede poner lo que quiera porque el té es para disfrutar, para pasar un lindo rato. Aunque uno no repara mucho en eso, el té es muy saludable por sus antioxidantes. Ya lo decían las abuelas, si uno se siente mal, un tecito siempre viene bien. Pero sobre todo, si uno gusta del té como algo habitual, empieza a iniciarse en el rito. Es muy ceremonial, ¿no? Es muy ceremonial, hay todo un protocolo inglés para tomar el té con ese estilo, pero también tiene tanta influencia oriental y mucha parte de esa filosofía. Por lo tanto, la armonía, el orden, el respeto, la reflexión está presente todo el tiempo. Yo siempre digo, el té es mi mejor compañía cuando estoy sola y cuando quiero estar sola. Porque es algo reflexivo, uno se concentra en preparar el té, uno tiene que medir la temperatura del agua, controlar el tiempo para que salga bien. ¿Y a qué temperatura hay que tomar el té? Eso depende de cada variedad. Cada variedad se prepara distinto, por ejemplo los tés negros entre 75 y 90 grados, de 3 a 4 minutos. ¿No tiene que hervir el agua? Eso es un mito. Eso es un mito, es algo bastante técnico, pero para resumírtelo, el agua puede hervir, no pasa nada. Lo importante es no echar el agua hirviendo sobre las hebras, porque se quema. Pero si el agua hierve y uno la deja reposar y que baje la temperatura indicada, por ejemplo los tés verdes entre 70 y 80 grados, un poquito menos que el mate, sale perfecto. Carolina está orgullosa de su casa de té, que es el lugar de las degustaciones de su producto gourmet. Cuando la familia compró esta propiedad, estaba ubicada en el centro, venerablemente en pie. Vivía una señora de origen inglés. Ah, claro, naturalmente, si es todo inglés. Sí, sus padres habían venido, habían construido la casa. Sí, ¿y a qué se dedicaban? Al té. Ah, también. Casualmente, tenían una fábrica. No me digas, ¿todos los días a las 5 de la tarde? El té. Vos podías venir a esta casa a las 5 de la tarde mientras estaba la señora Ailén y estaba el té. Y aparte la casa tiene algo que te invita a tomar el té. Sí. Y bueno, del 2007 al 2011 nos dedicamos a restaurarla. Y después la habilitamos como casa de té. En la sala se pueden degustar cualquiera de los tés saborizados cuyos envases descansan en los estantes. Y a las 5 en punto de la tarde hay que seguir con la recomendable tradición inglesa. Eso sí, con té caliente o frío, que es muy refrescante. Bueno, a mí el té me conquistó mucho porque es muy rico el té. Y aparte porque generalmente se viene acompañado por scones, ¿no? Por cosas ricas, sí. Y hay que animarse a probarlo con comida salada. O sea, es que no mucha gente se atreve. Y por ejemplo, un té negro con quesos, vos no sabés lo bien que marida. Ah, ¿sí? Y bueno, hay maridajes clásicos como el sushi con té verde. ¿Sushi? ¿Nunca probaste sushi con té verde? No, bueno. Mario, te lo debes. Sí. Es fenomenal. Pero primero con los scones, ¿eh? Sí, scones con crema y mermelada. Sí, a la inglesa será eso. Sí, como me hacía mi abuela. Claro. Es el placer más grande del mundo. No se le puede pedir nada más a la vida. Victoria dispone en medio de ese jardín de té de algunos elementos para una degustación donde intentaré vanamente convertirme en sommelier con el fugaz entrenamiento de una sola tarde. Allí tenemos el termómetro, como para medir la temperatura del agua. Tenemos un reloj de arena muy simpático para medir, dándolo vuelta, los minutos que las hebras tienen que estar en contacto con el agua caliente y una vajilla de forma muy especial.
La taza de cata está diseñada especialmente para hacer la cata profesional del té. Adentro se colocan las hebras. Sí. Fíjate que en el borde tiene unos dientecitos. Dentados, sí. Claro, vamos a poner el agua adentro, vamos a tapar la taza y vamos a dejar infusionar durante el tiempo adecuado según la variedad de té. Ah, claro, para eso tenemos al... El reloj. Exacto. Una vez que transcurrió el tiempo, lo que vamos a hacer es volcar el licor, el líquido que se genera con la infusión, sí, dentro de la taza. Y dejamos... no se cae... Ah, no. Claro, está trabado la tapa con el cuerpo de la taza. Sí, claro. Quedan atrapadas las tazas y pasa el líquido. Dejamos escurrir. Una vez que escurrió todo el licor, lo que hago es un golpe seco, sí, para que las hebras humectadas queden en la tapita y poder... oler el aroma del té. Ah, mira vos. El aroma del té se aprecia más en la hebra humectada, una vez que yo preparé el té. ¿Y qué pasa con lo que quedó en el cuenco? El líquido, sí, también lo vas a catar. Ah, eso lo voy a hacer yo. Tenemos tres instancias de cata. La hebra seca. Lo primero que analizamos es la hebra seca. Sí. Preparamos el té. Luego analizamos la hebra humectada, que quedó en la tapita. Sí. Y finalmente, el licor. En este punto, mientras la especialista sigue preparando las infusiones, se hace necesario aclarar algunas claves básicas. Todas las variedades de té vienen de la misma planta que son las que tenemos a nuestro alrededor, la Camellia sinensis. La variedad depende del tiempo de secado y de cómo se trabaja manualmente la planta, porque se pueden hacer hebras, bollitos y también se puede triturar. Parece mentira, pero con solo esas variables, el brebaje cambia color, aroma y sabor. Y después, recién vienen los blends. Se le agregan frutas, especias, flores que le darán aromas y gustos particulares. Veamos. Yo ya tengo mi propio té. Claro, tenés tu propio té en el camino. ¿Y qué le pusiste? Bueno, ese es un té, a mí me inspira mucho situaciones o hacer blends para personas especiales. Así que, sabiendo que nos ibas a visitar... Bueno, muchas gracias. Viste que hace un tiempo te enviamos unas preguntas, sí, claro, para contestar. Sí. La idea es cuando uno... Sobre algunos gustos. Claro, menos. Cuando uno crea un blend, primero que le guste a la persona que lo va a tomar y también interpretar lo que esa persona... siente o percibe en un cierto momento. Yo te preguntaba cuando ibas por la ruta, cuando ibas en el camino, qué sentías. Así que un poco lo que quiero, lo que me gustaría que vos recuerdes cuando tomes este blend en el camino es sabores terrosos que le dan el té negro, tiene un poco de canela, y también sabores vegetales, frescos, tiene cardamomo. Ingredientes propios de distintas regiones del país. Tiene frutos rojos de la Patagonia, claro. Tiene yerba mate de esta de acá, zona, de la zona, tiene hojas de olivo, tiene pasas de uva. Me gustan las aceitunas. ¿Qué tal? El programa En el Camino tiene su té emblemático. Una grata sorpresa. Pero todavía falta más. Victoria va seguido a Oberá porque está involucrada en el proyecto turístico de Carolina Okulovich. Ambas están empeñadas en divulgar esta milenaria cultura y en difundir la ruta del té. Menos de 100 kilómetros, ya está dicho, entre Oberá y el pueblo de Campo Viera, que está muy cerca de este jardín de té llamado Las Camellias. Y la ruta del té es una oportunidad que tiene la gente. Este es un proyecto que lo hacemos junto al Club del Té, de venir a Oberá 4 días, tomar, es un viaje educativo, digamos, que venís, puede venir la gente que conoce de té y no conoce nada. Y toma una clase de introducción, tipos de elaboración, le damos un breve pantallazo del mundo del té y después de lo que es la elaboración del té. Y la frutilla del postre, lo importante que también es único en el mundo esto, que pueden elaborar el té con sus propias manos. Yo ya tengo mi propio té por gentileza de Carolina y Victoria, pero aún me resta hacer como que ningún té tiene secretos para mí y eso me resulta muy divertido. Hay varios para catar. Vamos con el verde, pero al revés de lo que decía mi mamá,
que no había que hacer ruido al tomar un líquido de la taza. Aquí hay que hacerlo, según Victoria, como para saborearlo mejor. Huele a campo, ¿no? ¿Eh? Es un té verde muy delicado también, muy suave. Los tés verdes chinos son más suaves, más livianos que los japoneses, que son con más intensos, con más cuerpo. ¿Y qué tiene ahí? Acá tenemos más notas ajasminadas, no flores tan rojas, tan dulces. Este es un té más fresco, muy vegetal. Ajá. Notas también algo de pasto. Es un té de cuervo muy liviano, pero muy amable. Se deja tomar. Viste que es hasta dulzón. Sí, tiene un nada toquecito. Amargo. No es nada. No necesitas ponerle azúcar. Ahora voy con el té azul. Las plantas se trabajan como bollitos muy pequeñitos, también llamado té oolong, y al parecer muy codiciado por los que saben. Mirá cómo se está escurriendo todo. Es uno de los tés que tardan más tiempo en elaborarse, tienen un más sabor... Más artesanal. Claro, y muy desarrollado el sabor. Son bien complejos los oolongs. Bueno, lo vamos a sacar ahora, ¿eh? Ya terminó de escurrir, con un golpe seco. Muy bien. Fíjate cómo esas bolitas se desarmaron, claro, y se ven las hojas enteras. Sí. Podemos ver, fíjate, la hoja entera del té. Sí. Bueno. Olelo, fíjate. Ay, como frutas acá, ¿eh? Y flores. Muy bien, Mario. Qué rápido que aprendes. Vas a encontrar frutas tropicales como papaya o mango. Sí. Vas a encontrar flores blancas, gardenias. Sí, flores. Y algo quizás también como leche o manteca. Fíjate, una nota láctea. Es clásica de esta variedad. Hasta ahí no llego, pero bueno. Pero vamos a con la práctica se encuentran. Sí, acá tenemos ya... el licor. El licor, ¿se le llama? Sí. A ver. Rico, fuerte en el fondo, ¿no? ¿Eh? Sí, y mucha textura tiene. Ah, es intenso, me gusta a mí. Es un té muy especial. Así es la historia del té, los secretos y los sueños de Carolina de hacer un té gourmet en Argentina para que nada tenga que envidiar a los mejores del mundo. Y con el tiempo justo, antes de la merienda 5 o'clock, tuve tiempo de conocer la maravillosa cancha de golf escénica, en medio de los teales, y hasta mis golpes salieron con buena dirección y todo. Después, como para estar a tono con la experiencia, se desarrolló un atardecer que no se ve en muchos lugares. Un atardecer gourmet sobre los jardines de té. Uno asocia a Misiones con los yerbatales, pero el té es un recurso más que importante en la economía regional. La capital del té es Campo Viera, un pueblo tranquilo poblado por colonos y sus descendientes, y donde hasta los cruces de las calles denuncian su estrecho lazo con esta cultura milenaria. Todas las historias familiares se parecen. Tomemos una de ellas, por ejemplo, como la de Walter, que está al lado de su hijo y que se emociona cuando se inclina sobre su pasado. Yo toda mi vida, lo que estoy peinando hoy, todo es esto, pero hoy tengo la gracia de Dios que ya mi hijo está siguiendo la misma empresa, el mismo trabajo, la misma agricultura. Bueno, nosotros venimos, somos descendientes de inmigrantes. Un poco la historia que conozco de mi abuelo materno, ¿no? Que, bueno, él viene de allá, de la Polonia vieja, diríamos así, ¿no? Que nos impactó mucho la historia que nos contaba, que
que se levantaban un día a la mañana y eran rusos. Sí. Pasaban los años, se levantaban, eran alemanes. Se levantaban otra vez, o por una circunstancia, eran ucranianos. No. Sí. Bueno, un día subieron a un barco y llegaron a esta, a este país próspero que es la República Argentina. Trabajaron y bueno, aprendimos a trabajar el tabaco, el maíz, todo lo que ellos traían a este país. Y bueno, llegamos a esto, que es yerba y té. Hoy estoy siguiendo los pasos de que él me dejó. Hoy trabajando junto a él en la empresa, siguiendo produciendo hoy té y yerba mate, que es nuestro producto primario hoy en Misiones. Especialmente somos más productores de té que de yerba. Sí. Pero hoy por eso trabajando junto a él, siguiendo y esperando que mi generación que me va a seguir a mí, que continúe el legado. Son bien tradicionalistas los gringos. Bajo un cielo encapotado con algunas lluvias intermitentes que acentuaban el color verde de los tezales, me contó una historia de incertidumbre y de esfuerzo. ¿Cómo llegan a Misiones tus ancestros? Hubo aquella vez, por el gobierno argentino, una apertura para gente, porque había zonas acá que no eran pobladas. Claro. Entonces, hubo así gente que fue, vinieron algunos antes, 10 años antes, bueno, por carta, y bueno, la gente se venía sin saber nada, ciego, claro, con un maletín. Y no, quién sabe, no sabían qué iban a hacer. Correcto, nada, nada. Y lo trajeron acá y lo pusieron acá en el monte, y ahí empezaron a hacha, se traían su hacha, su martillito, y su ropita, y traían un elemento más que yo quisiera destacar. A ver. La Biblia. Ah, la Biblia. La Biblia. Sí, sí. Por eso nosotros, como somos creyentes... Claro, la fe los impulsaba también. Y por ahí empezaron a trabajar. Ya se sabe que Argentina tiene tecnología de punta para cosechar el té. Con el mero paso de los años, de padre a hijo, ha cambiado todo. Tuvimos este tiempo una revolución, como te decía, hace 7 años que invertimos en esto. Las fábricas receptoras también se adecuaron. Y hoy estamos, creo que a nivel mundial somos una tecnología, tenemos bastante de punta en cuanto a cosecha de té. Pero eso no siempre fue así, ¿no? Cuando vos eras chico, ¿cómo se cosechaba acá? No, yo en mi juventud coseché té a mano. Usted sabe lo que era cosechar té a mano. Llegaba a quedar todo esto, la mano, todo en carne viva. ¿Ah, sí? Sí, sí, porque es duro, Lutito. No, y usted sacaba, si sacaba 40 kilos, 50 kilos, una bolsa así, era un gran cosechero, ¿no? Y bueno, después vinieron las primeras maquinitas esas, por años yo la tiré. Eso nos ocasionó muchas enfermedades, porque como usted ve, ahora está mojado el té. Sí. Y nosotros cosechábamos así mojado. Los bolsones le elevábamos el hombro y el agua corría por la espalda. Vamos, sí, fue duro, fue duro. El 95% del té en Argentina se produce en Misiones. A lo largo de la ruta del té hay unos 6.000 productores y unas 50.000 hectáreas cultivadas. Y pese a los altibajos económicos, el tema va en ascenso. Una gran sabiduría posee Walter, común a todos los colonos, y eso, la verdad, él no lo aprendió en los libros. Si la semilla, para que crezca, tiene que morir primero, tiene que ser plantada en la tierra. Y todos los inmigrantes que vinieron, sean alemanes, ucranianos, rusos, todos, todos, acá tenemos de todos, claro. Todos vinieron con eso. ¿Pero cómo decís que la semilla tiene que morir primero? Sí, para que crezca una planta, y esa planta da fruto. Deja de ser semilla y se convierte en planta. Ah, qué linda figura esa, ¿no? Sí, ¿eh? Sí. Sí. Tiene que morir para dar vida. Para dar vida, sí. Correcto. Yo lo que yo siembro, no, ya casi, ya lo siembro, se va a ver en mis hijos y en mis nietos. Por eso los viejos colonos quieren mucho a esta tierra fértil y colorada, que le dio una chance de futuro a sus ancestros. Misiones es algo que yo amo, yo quiero, y tiene una característica muy especial. Lo que usted siembra en esta tierra crece y produce.
es una tierra, es como un Edén. A veces la economía, bueno, nos machaca un poquito. Pero para gente con el pasado que has tenido vos y tus ancestros, ¿qué puede hacerle la economía? Estamos realizados. Es que Walter y sus hijos se sienten afortunados. Yo creo que la sola visión de los teales o tesales creciendo bajo la lluvia les devuelve el optimismo ante cualquier adversidad.